Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos, queridos amigos, queridas amigas? De hace tiempo que no me conectaba y llegó el día, ¿cierto? El día más inesperado. El día de esperar a nuestra amiga Yarela Roldán con su gran doble a la Cecilia Incomparable, chicos. Así que vamos todos ahí compartiendo la transmisión ya en estos días previos de Navidad, que ya son acerca de la Nochebuena, ¿cierto? Así que esperamos que todos puedan ir saludando también, dejando sus saluditos. La amiga está súper motivada para estar el día de hoy con nosotros en Amigas Cuarentena. Vamos a conocer a ella, a un gran talento chileno que debería haber estado a la final. Debería haber estado a la final. Sí, debería haber estado, se lo merecía. Muy simpática, muy buena onda la amiga. Así que vamos a escuchar su voz. Por eso es la incomparable número 2. Oye, chiquillos, canta igual. Yo creo que está cantando acá de fondo la amiga. Sí, igual. Así que compartan las transmisiones, ¿ya? Y vamos saludando rápidamente. Hola, me dice Milton Rodrigo de los primeros. Hola, Milton. Buenas noches. Buenas noches. Patricia también está presente esta noche. No se la pierde a su ídola. Bien. Alicia también presente, Alicia. Amiga linda, ¿cómo estás? Se saludan entre ellas, ¿cierto? Ansiosa por ver Cecilia. Sí, Patricia, lo sabemos. Buenas noches, nos dice Ronald desde Iquique. Saludos, amigas cuarentena, desde el puerto hasta Cabancha. Bravo, Iquique presente. Yarela es muy simpática. Sí, muy simpática la Yarela. Buenas noches, Yosita, te extrañé mucho. Sí, yo también, chicos. Mucho. ¿Ya? Así que vamos compartiendo mientras tanto, que ya la amiga está lista, ya está con todas las ganas de estar en el día de hoy, ¿cierto? Así que vamos compartiendo mientras yo voy a poner otro temita y ustedes vayan dejando ahí todos los saluditos. Decirles también que si los vota el Facebook, ya saben que estamos por fanpage, Amigas Cuarentena, por canal de YouTube, Amigas Cuarentena, ¿ya? Y Mónica nos pone, hola amiga, cariños a Cecilia. Sí, ya se viene. Ya, ¿cómo está, señora Patti? Ahí se saludan. Ya, pero... Oye, grandes temas, ¿ah? Vayan compartiendo las transmisiones. Acá la amiga es muy, muy simpática. Nada que decir. ¿Ya? Mario Ortiz también nos saluda, nos pone hola. Eso. Scarlett Roldán también presente. Hola, nos pone. Muy bien. Eso me gusta. La gente que vaya ingresando y vaya saludando. Decir presente. Toda la gente que está acá. Buenas noches, amigas cuarentena. Me encanta Cecilia. Bien, Jimena. Muy bien que está acá. Compartido y esperando a la grande, única. Eso. Todo esperando a la grande y única. ¿Ya? Apareció Ana Cecilia, eso, de Arica. Hola querida Yossi, muy feliz de ver a la gran Cecilia, un abrazo de Arica, siempre Arica, bravo. Buenas noches Daniel Román también, ¿cómo están? Saluda a todos. Uy, que lo extrañé, ¿ah? Lo extrañé y damos un aplauso también al ganador, ¿cierto? De Yo Soy, Cristóbal, que también estuvo presente en nuestro programa de Amigas Cuarentena, así que... Estuvo muy difícil la final, chiquillos, a grandes artistas, la gran mayoría estuvo con nosotros, ¿cierto? Así que pudimos conocerle un poquito más allá del programa. Ya, ahora sí, te amo hermana, mira la hermana, bien, apoyo moral de la hermana presente, bien Scarlett. Yo igual tengo a mi hermana Scarlett, ¿ah? Mira. Y Juana María dice, hola amigas cuarentena, buenas noches Juanita. No podía faltar... Agua purificada Pascal. Claro, obvio. Llegó el día al fin. Ya que quedó plantado la otra vez, dijo. Dijo que quedó plantado como en el altar. Agua purificada Pascal, el agua de todos los tributos, de todos los famosos. Agua de Valparaíso. Ya, ahí el amigo, agréguelo, una rica agua. Yarela es la auspiciadora también del agua purificada Pascal, ¿eh? Para el que no sabe. ¿Ya? Compartí, dice Brenda Paredes, Yarela tiene un caballero admirador de ella. Mira, todos ahí admirando. Cuidado, Yarela, cuidado que la amiga está ahí.
¿no? Luis también, hola, me pone. Ya, así que ahí estamos. Ya, llegó el momento. No se dijo más la espera. La amiga ya está impaciente, quiere salir. Está acá atrás, en bambalinas. Ya, así que vamos compartiendo. Y dejo con ustedes a una grande, de las grandes amigas, ¿cierto? Yarela Roldán, con su gran doble, que es la Cecilia Incomparable. Así que atentos, chicas y chicos, que esta noche es música del recuerdo. Eso, súper bien. Y no se olviden de compartir para que todos puedan escucharla, la simpática que es la amiga. Así que ahí vamos. Es un mundo donde hay vida. Ojalá hay un lugar para los dos. Aleluya. Aleluya. Ay, si tu mano tomará la mía. Como las gaviotas son mis deseos, vuelan alto sobre el mar. Y aleluya. Por sus mensajes. Oh, esperemos que el internet, amiga, no se porte mal, porque había unas partes que se estaban quedando pegadas, pero no importa. Se escuchó hermoso. Tenía un vozarrón increíble. Gracias. ¿Me escuchas, cierto? Sí, ahora sí te escucho. Ya. Oye, bravo, te dicen por acá, aleluya, canta la gente, bravo, Milton. No, eres una voz tan tierna, también pusieron por acá, Marribita, tan tierna su voz. Así que no, súper bien, amiga Yarela. Gracias por estar el día de hoy. Y obviamente, ¿cierto? Pedir las disculpas con tu video también que mandaste, porque el internet la vez pasada nos jugó una mala pasada, ¿cierto? No, horrible. Sí, acá el internet es malísimo. Entonces ahora estoy en un lugar muy alto, a la punta del cerro, ¿ah? Literalmente. ¿Ya? Sí, pero no importa, sabemos de tu talento, te vimos en cámara, o sea, perdón, en tele, así que sabemos lo bien que cantas, y como dice Ronald, es increíble, deberías haber estado a la final, ¿ah? Te lo digo al final. Sí, yo igual digo lo mismo, pero es televisión. Ah, sí. Oye, igual quería agradecerte a ti por la invitación. Muchas gracias, a mí me gusta esto, así que me encanta, me veo linda, ¿cierto? Eso, guapa. Entonces, agradecerle igual a todos por sus mensajes, por sus cariños.
Muchas gracias. Linda, sí, cómo no perderme esta oportunidad de conversar contigo, porque eres una persona muy simpática, muy buena onda, del día uno que hablé contigo. Y mira lo que nos pone ahí, eras una preferida de Ana Cecilia en Yo Soy, ¿ya? Y de muchos de acá. Así que Sí. acá no, dice, no importa, pero acá estaremos hasta el final, dice Patricia. Eres la ganadora. Mira, las chiquillas acá son un amor de persona. Sí, muy lindo, gracias. Ya, bienvenida Yarela, te dice al programa. Miriam también se nos está agregando una amiguita. Hola Miriam, te saludamos también. Y Michael, ¿cómo es? Hola, ¿cómo están? Nos saludan también ahí. Oye, Yarela, cuéntanos un poquito, ¿desde cuánto tiempo llevas haciendo este doble? Que no es tampoco cualquier doble, ¿ah? ¿Eh? Porque es Cecilia. Sí, ¿Cuánto? la incomparable, es La incomparable. incomparable, sí. Sí. Bueno, yo empecé con esto, bueno, siempre cantaba igual que ella, pero nunca hice como un doble hacia ella, nunca fue como, ahora empezando el programa, ¿Ya? ahí yo dije ya, voy a hacer la doble de ella. Pero antes era como en los pubs, en los carretes, la mesa más prendida. ¿Ya? Y no, ¿Ya? después, o sea, empezando el programa, yo me convertí en imitadora de doble de la Cecilia la Incomparable. Oye, pero te sale excelente. ¿Pero quién te empujó para hacerla a la Cecilia? ¿O siempre te ha gustado? ¿O los No, karaoke? siempre. Siempre. Siempre, sí, siempre. Siempre. Encantada yo de ella, enamorada, sí, totalmente. Desde chica escuchando sus canciones. Mira cómo son las cosas, qué lindo. Yo creo que tus papás deben estar, pero enamoradísimos ahí cuando tú cantas, porque igual son músicas como Sí. del recuerdo y todo. Qué Sí. genial, qué genial. ¿Y Sí, primera vez que súper bien. participas en un programa? Sí, primera vez en mi Primera vida. vez. Muy bien, lo Sí. hiciste excelente, mi niña. Excelente. Y Muchas llegaste gracias. bien lejos a pesar de todo y avanzaste harto. Así que nada Sí. que decir, ¿ah? ¿Eh? Oye, Scarlett Roldán, tu hermanita, grande hermana, mira, me encanta el apoyo de la familia, ¿ah? ¿Eh? Y como dice Michael, tiene toda la razón, ¿ah? ¿Eh? Cecilia, es difícil de imitar y más cantar, tiene muchos altos. Mira, se cree Vodanovic Exacto. el Michael. El Michael es Vodanovic. La mía cuarentena, ¿eh? Así que, oye, qué bien, Cecilia. Oye, ¿y No. qué parte, de qué parte de Chile eres? Mira, no te pregunté lo principal. ¿Dónde estás tú viviendo, Yo amiga? soy del norte de Chile, esto queda en la comuna de Tiltil y pertenece dentro de la región metropolitana por si acaso. ¿Estás en la Sí. zona centro de Chile? Centro. Exacto, sí. Sí, po, yo estoy en Pasadito el. Lampa. Ah, ya, yo estoy en el norte de Chile, pues amiga. Yo estoy de Antofagasta. Ah, sí, pues, sí, pues, sí, pues. Yo Te digo faltó de decir Santiago. Ah. Norte Santiago, claro, ahí partiendo Exacto. está la mía. No importa, no importa. Qué bueno, ¿ah? Oye, ¿y tú conoces acá a la auspiciadora de Aguas Purificadas Pascal? Sí, agradecerles. Mucho, 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 mandarle besito a su mamá también. Sí, porque, Sí. bueno, esa, perdón, es exquisita el agua, es muy, muy, muy rica. O sea, no es como la Cachantún que tiene tanto gas. Mira. Esta trae menos gas y exquisita. O sea, me la tomo yo así, una botella al tiro. Agua Mira, ven. purificada, Pascal. Sí, Ven la que mejor. yo auspicio cosas buenas, pues chiquillos. Así que todos con agua Sí, pues purificada, sí. Pascal, de la quinta región. Vamos con el amigo ahí a llamarlo, a agregarlo y a pedir su rica agua. Ya, oye amiga Cecilia, Cecilia, Yarela, ¿te parece si vamos con otra cancioncita mientras yo preparo la trivia? Bueno, Sí, porque a mí voy a buscarla. me contaste que te gusta cantar, ¿ah? Sí, a mí me encanta hacer esto. Entonces, yo encantada, enamorada, le canto toda la noche si quiere, hasta las 12 de la noche. ¡Ah! Eso, ¿ya? Ya. Ahí, oye, Vámonos entonces. disculpa. Disculpa, amiga, mira la pregunta. Me gustaría saber si como doble se conoce muchas personas que escriben. Sí, como doble. Sí, muchas, muchas. Es maravilloso, maravilloso. Se te abren muchas oportunidades, muchas puertas, demasiados. Y se me vienen hartos proyectos igual. Harto, harto. Bien. Sí, pretendo entrar en el programa del Mega, que es de talento. Buenísimo. Claro, para cantar, o sea,
Más que nada probar mi voz. No de Sicilia. Ya. Como, salir no, como Yarela. Eso, Yarela. Me encanta. Sí, perseverancia, constancia, hay que seguir. El que quiere lo cierto lo consigue. Así que vamos con todo. Claro. Vamos ya. Con todo, sí. Con todo, si no, ¿para qué? ¿Eh? Ah, me equivoqué el amor. Pero igual, muy simpática el amor, la Fer. Muy simpática la Camilla Con también. Sí, ya, ella es un amor. Yo la adoro. Hoy. Besito para llevar. Si son como iguales ustedes, me cayeron, pero así son muy simpáticas, humildes las dos. Así que vamos con todo, Cecilia. Ya, vamos con todo nomás. Espéreme. Sí, no hay problema. Ay, mientras tanto esperamos, ¿cierto? Le encanta cantar a la amiga Cía. Mira, si quieres mi vida, dilo calladito, que te la daré. Yo haré lo que quiera, pero no maldiga con tu indiferencia. Vida, si quieres mi vida, dilo calladito que te la daré. Dame solo un poco, nada más que un poco de ese amor que esconde y serás mi bien. Visita para ustedes. Gracias. Igual para ti, Bárbara. Vida, si quieres mi vida, dilo calladito que te la daré. Dame solo un poco, nada más que un poco de ese amor que esconde y será. Y serás mi bien, dilo calladito, y serás mi bien. Eso, oye, qué alto te mandaste, me tuve que sacar los audífonos, niña, me dejaste ahí con... ¡Sorda! No, lo cantas perfecto, y ahí dilo, y te dice la Ana, dilo calladito, ay, no lo hiciste. Dilo calladito. Qué linda, me encanta, la misma voz te dice Michael, ah, te pasaste, qué talento, aplausos. Muchas gracias, Michael. Ya, y mira, al Mike le salió todos los chilenos, ¿ah? ¿Eh? La cagó. Ay, nada más que eso. Muy bien. Wow, puro talento, te dice. Mira, Claudia Velvet, también una amiga de Temuco, ella es señora, imagínate, del doble de Vicentico, ¿ah? ¿Eh? Un saludo para ella. Mira, un saludo para ella, un poquito. Ahí, ella sabe de talento, que el amigo también es un gran imitador. Ya, y entró Yarela, o sea, perdón, entró Claudia, yo a Nina. Dice, hola a todos quienes disfrutan de la hermosa música y saludo a la doble Cecilia. Muchas gracias. Qué alto se pasó, dice Barbarita Jacqueline, tributo a Marisela. Oye, este programa estamos llenos de tributo, ¿ah? ¿Eh?
Estamos un espacio bien. Para los artistas, así que Yarena, exacto. Tú después, para los próximos invitados, también te invito a ser parte de Amigas Cuarentena y poder comentar y traerle todas esas buenas vibras a toda esta gente. Porque date cuenta cómo es, ¿cierto?, esta gente tan buena de apoyar al otro, al colega, apoyar al otro cantante. Sí. Mira qué lindo detalle. Muy lindo. Ahí tenemos al guitarrista de Silvio. Mira, oye, que estamos grandes. Qué bello vibrato, se pasó. Oye, viste, esto es jurado, po. Esto muchas es gracias. Jurado. Sí, eso. Por eso yo quería llegar a la final. Sí. Pero no se pudo. Sí, oye, qué raro. Bueno, sí. Oye, pero ahora igual ya se terminó el programa, así que puedo contarle cosas buenas. ¡Ah! Lo que no se vio en cámara, chiquillo. ¿Eh? Acá podemos contar muchas cosas y de acá no va a salir, así que... Nada. No, nada. Estamos ok con eso, ¿eh? Oye, llegó también Lucho Barrio. Mira, Luchito Barrio. De Lampa, mira, cerca tuyo ahí. Mira. Saludos para Lampa, igual que queda cerquita de mi casa. Julio Richard Herrera, ¿cierto? Y como te dice Anita... En este programa somos todos artistas. Mira, Ana igual, desde Arica. Así que súper bien. Ya, oye, antes de irnos con todo el CQP, ¿cierto? Lo que no se vio atrás de bambalina de Yo Soy y todo lo demás. Te voy a hacer rápidamente, amiga, la trivia para ver, ¿cierto? Si... No, por favor. No. Yo pensé que algo había pasado. Y que ese grito, ¿qué pasó? ¿Ya? Vamos a ver al tiro nomás, la vamos a hacer súper corta, chicos, para seguir escuchando a este gran talento y también decirte, amiga Yarela, que le puedes pedir comodín al público, así que no te sientas sola, la gente te puede ayudar, ¿ya? Así que nos vamos con la trivia musical, chicos, trivia musical, ayudemos a nuestra gran invitada de hoy, así que vamos con todo, atenta. Pregunta número uno. Nos cambiamos de programa, Yarela. Dice, ¿cuál es el nombre? Disculpa, que se me cerró. ¿Cuál es el nombre completo de Cecilia? A. Margarita Cecilia Ramos Levy. B. Mireya Cecilia Ramona. ¡Nombre colectivo! ¿Qué sonó? Páralo, páralo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos, con la uno. Dice, ¿cuál es el nombre real o completo, cierto, en este caso de Cecilia, la incomparable? A. Margarita Cecilia Ramos Levy. B. Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levy. C. Cecilia Mireya Ramona Pantoja Suárez. B. B. Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levy. Eso está correcto. Eso está correctísimo. Eso. Amiga, ¿estás? ¿Tienes prendida la transmisión ahí o no? ¿Qué se hace como... No. ¿No? Ah, ya. Vamos con la 2 entonces. Vamos con la 2. ¿O algún familiar tuyo cercano quizá lo está viendo por pantalla? Quizá. ¿Eh? Para que se corra un poquito. Bájale volumen a todos los cuestiones. Ya. Nos vamos con la 2. Atenta. 2. ¿En qué lugar de Chile nació nuestra querida Cecilia la Incomparable? A. Tomé. B. Villa Alegre. O C. Panguipulli. Por cierto, me encanta Panguipulli. Besitos para Panguipulli. Pero fue en Tomé. Ah. Eso, perfecto. Perfecto, perfecto. Oye, muy habilosa. Vamos con la tercera. Número 3. Dice... ¿Cuál es la edad actual de Cecilia? A, 75, B, 81 o C, 77. 77. C. 77. Par de hachas. ¡Excelente! 77 años la amiga. ¿Ya? Nos vamos con la pregunta 3.
O sea, perdón, 4. Dice, su beso del taquito. Oye, ese paso bueno, ¿eh? Su beso del taquito. Era un escándalo en la época. ¿Por qué? A, porque era una falta de respeto al público. B, la verdad que nunca fue un problema. O C, era un escándalo porque era ligado a los futbolistas y no ser apto para señoritas. C. Letra C. C. Le ponía mucho color. Ah. Eso, le ponía mucho color. Y ella lo hacía igual, ¿ah? Porque ella es sí, personalidad. Sí. Auténtica. Auténtica, exacto. ¿Ya? Nos vamos con las 5. Vamos con las 5. Atenta. Dice, sabemos que en el año 2016 recibió un premio. ¿Cuál sería el premio que recibió ella en 2016? A, premio de las artes musicales del sur. B, premio a la música nacional, presidente de la república. O C, premio Pulsar. B. ¿Pero por qué te ríes, amiga? ¿B? Porque no sé si la B. ¿Premio de la Música Nacional, Presidente de la República? Sí, es. Oye, me dicen por interno que amarre el perro. Que amarre el perro. Es que no tengo puerta. Y se escucha. Anda, mira, me cerró la puerta del perro de atrás. Ya, ahora sí, ya mandé ya a amarrar el perro. ¿Ya? Entonces tú dices la B, ¿cierto? Sí. Ya. Música Nacional del Presidente, y eso está correctísimo. Correctísimo. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Dice así. Son 7 preguntas. Vamos con la sexta. ¿En qué año ganó el certamen internacional del Festival de Viña del Mar? ¿En el año 65? ¿B, en el año 57? ¿O C, en el año 1985? Ah. ¿En el año 1985? Sí. O sea, perdón. No, 1965, sí. 65, y eso está correctísimo. Sí, ahí tiró, dilo calladito. Eso. Iba a llamar a mi noche. Sí, en ese año sacó esas canciones maravillosas. Muy bien. Y nos vamos con la última. Oye, Yarela, te pasaste. Vamos a ver la última. Dice. La número 7. Dice, ¿cuál es el órgano que se ve más afectado en Cecilia? A, riñones. B, pulmones. O C, corazón. Riñón. Puedes pedir comodín. Ya, voy a pedir comodín. ¡Ah! La llamamos, y le preguntamos personalmente. Vamos a hacer de nuevo la pregunta para que el público esté presente. Dice, ¿cuál es el órgano que tiene más complicado, más afectado nuestra amiga Cecilia? A, los riñones. B, los pulmones. O C, corazón. ¿Ya? Ahí Anita dice los pulmones. Yo digo los pulmones. ¿Ya? Así que vamos pensando ahí. Pobrecita, pulmones. También pulmones. Michael, Daniel Román, la B también se va con los pulmones. Milton, pulmones. ¿Qué dices? ¿Qué dice el público? Ya, por la B. Pulmones. Pulmones. Y eso está correcto. La verdad que es buena para fumar. Claro, y aparte que a ella estaba, pero por el COVID, ultra encerradita la amiga, por lo mismo. Sí. Tiene ese problema, ¿eh? Porque fumaba más que chino, dice preocupado, dice Daniel. ¿Ya? Y... tienes un saludo acá, dice Manuel, tributo a Elvis, te dice saludos y cariño, gran tributo a la gran Cecilia. Mira, oh, muchas gracias, Manuel. ¿Ya? Besitos.
Así que súper bien. Oye, ¿viste la trivia? Súper bien, lo lograste una manera. Sí, Sí. te pasaste, Yarela. Así Muchas que como gracias. queremos seguir escuchándote, Puyarela, ¿alguna otra canción que tengas ahí preparada para nosotros? Que la pida el público. Ya, público Ya, presente. ya. Ya, sí, no hay, no hay duda que te van a elegir, te van a tirar acá. Si acá la gente no es para nada tímida, así que van a No. empezar a pedir. Vamos, Sí, vamos, de él bien. nomás, yo encantada. Oye, ¿qué te pareció la trivia mientras la gente acá decide qué tema quieren escuchar? Buena. Sí, bueno, igual yo cuando empecé a hacer esto no cachaba nada. Yo lo único que cantaba como ella. No cachaba que venía de Tomé, de ninguno, no sé, no, nada. Ya. Entonces ahí tuve que aprender, averiguarme. Mira, ahí hay otro dato. De hecho, el Oh, a ver, espérense. 2018 cayó hospitalizada por problemas respiratorios en San Antonio. Ah, sí, también Y lo supe, mira, estuve muy delicada de salud. el Lester dice puré de papas, pero dice que le dio hambre, así que yo creo que a lo mejor por eso. ¿Ah? No, ahí está puré de papa, Ya, baño de puré de mar papa. a medianoche. ¿Ah? Dejémosla de baño de mar a medianoche al final. Es la Sí, mejor, pues, es el ¿cierto? clásico. Ya, vámonos con el Sí. puré de papa entonces, que está Vamos con el listo. puré de papa entonces. Eso, Vamos. puré de papa. Vamos compartiendo todas las chicas que van ingresando para poder Compartan en escuchar. sus redes para que sigan Sí. llegando gente. Y conozcamos qué Agradecerle a tema todos por es. su mensaje igual. Muchas gracias. Baño de mar también nos pide Milena. Sí, al final, Milena. Ya, seguimos. Oye, mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes sufrir. Tal pimienta que condimenta todos los besos que me tienes que dar, dame. Mi puré de papa, dame, dame besos, dame, nene. O dame tu cariño y dame besos de amor. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso puré. Acariciarte, estremecerte, aunque los dos quedemos locos de amor, dame mi puré de papa, dame besos, dame nene. O dame tu cariño y dame besos de amor. Gracias. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso puré. Acariciarte, estremecerte, aunque los dos quedemos locos de amor, dame mi puré de papa, dame beso, dame nene, o dame tu cariño y dame besos de amor, dame mi puré de papa, dame beso, dame nene, o dame tu cariño y dame besos de amor. ¡Aló!
Amiga, estás muteada. Sí, algo pasó, pero... Aló, apriete, aprieta ahí, aprieta. Se te apretó el micrófono. No ahí. Me digan que no escucharon nada. Sí, se te escuchó. Ay, qué chido. Pero terminaron de escuchar la canción. Yo me quedé pegada si no podía salir al aire. No sé qué dice el público. Alcanzó, está todo muerto a la risa, mira. Oye, pero... Sí, la canción sí, amiga, sí, ya, muchas gracias. Sí, ya, ahora sí. Muchas gracias, amiga. Escuchó toda la canción. Yo no podía salir, tú no podías. ¡Ay, qué chistoso! Esas cosas pasan en vivo, amiga, de repente, así que sí. No hay problema. Ya, y mira, le ha pasado más de alguno, ¿ah? Porque mira, Lester te dice rellena, rellena, pero estaba ahí en silencio, pues. Maquina y ahí mutea. Ay, qué buena. Salió buena. Sí. Oye, tengo que decir a Milton que estaba todo desesperado hablándome por interno y me dice, yo sí. Me dice, tu anuncio dice Cecila. Oye, no me había dado cuenta que le pone Cecila y nadie me había dicho acá. Oye, oh, se pasaron. Mira, tú tampoco te habías dado cuenta. Gracias, Milton. Oye, Milton es un productor, pues entonces él es mi productor de Amigas Cuarentena, parece también, porque siempre está bien atento, así que atento, gracias. Ahí lo vamos a cambiar también el nombre, así que gracias, Milton. Estaba todo histérico, ¿ah? Porque yo no lo pescaba. Oye, Yarela, cuéntame un poquito, ¿tú tienes hijos? ¿Estás casada o pareja? Cuéntame un poquito. Sí, tengo un hijo de 9 años, ay, se llama tío. Lionel Andrés Eduardo Morales, ¿verdad? ¿Ya? Qué lindo. Tiene 9 años y esta Navidad la va a pasar con el papá, así que se lo llevaron hace poquito, como a las 5 o menos de la tarde. Se lo llevó su abuela, por parte de papá. Ah, por parte de papá. Así que va a pasar la Navidad con su papá este año. Ya. Y el año nuevo conmigo. Contigo año nuevo. Ah, está bien. Compartido ahí los roles. Sí, y sí, tengo pareja, llevamos 7 años, vamos a cumplir 8. Ay, qué linda. Sí, qué linda. Sí, felizmente enamorada, me encanta y todo. ¡Ah! La idea hasta un hijo. ¡Ah! Ay, esta niña. Ay, el Milton me dice, te lo digo por interno para que pase piola. Me importa, ¿no? ¿Cuál es el problema, mamito? O sea, acá lo tiramos como talla. Sí. Oye, mira, la Brenda nos pone algo muy interesante, ¿ah? ¿Eh? ¿Hiciste amistades en Yo Soy? Sí. Pero con una sola persona, que sigo hablando hasta el momento, la voy a ver y todo. O sea, con dos en realidad. ¿Ya? Con la Mon, que con ella hablo, me invita para su casa, pero como que yo vivo en Tiltil y ella vive en el centro de Santiago, entonces igual como que me queda a larga distancia, y la Rosita, que es una de las Pandora, con ella me veo harto. Muy simpática también. Sí. También tuvimos a las Pandoras acá presentes y a la Cami Jacón, vino 2 veces, pues, amiga Yarela. Sí. Sí, ay, se la cambió con... un amor. Un amor de persona, la Cami. Oye, sí, Patricia, un besito para ella. Patricia, que es fanática de Ana Gabriel. ¿Tú no tienes el contacto de Ana Gabriel? Sí, lo tengo, se lo doy. Voy a buscar el número, espérenme. Eso, ya. Después me lo da por interno, amiga Yarela. Ya. ¿Ya? Genial. Ya, Patricia, para que te quedes tranquila, vamos a tener a Ana Gabriel también, a una gran finalista. Sí. Así que eso, Puyarela, oye, cantáis precioso, niña. Nada que gracias. Decir. Sí, gracias. Felicito.
Y cuéntanos, ¿cómo estuvo esa estadía en Yo Soy? ¿Qué nos quieres contar? Cuéntanos nomás, todo tuyo. Ya, primero que todo fue maravillosa la experiencia. Me encantó. Me encantó de todas las formas. Lo que sí me desilusionó mucho, y por eso no pienso volver a la tercera temporada de Yo Soy, porque siento que no nos tomaron como artísticamente, o quizás no le dieron la oportunidad a otro, porque yo recién venía entrando a esto y los que quedaron ya eran dobles. Entonces, todo lo que dijo José José en televisión, en Facebook, es verdad. Eso sí es verdad. ¿Por qué yo salí en mi última presentación? ¿Por qué Bodanovich dijo que yo me retrocedí todo lo que había avanzado en la última presentación? Porque yo ya sabía que me iba eliminada. Por eso como que yo intentaba darlo todo en el escenario, pero mi mente ya estaba en el otro lado. Así como que ya, sí, ¿para qué lo voy a dar todo si ya sé que me voy? Tipo. Entonces, José José, antes de yo salir al aire, o sea, a presentar. No, se quedó pegada justo. No, Yarela. ¿Por qué? Justo en la mejor parte. Yarela, amiga. Hoy se han dado cuenta, siempre pasa estas cosas cuando uno le está contando lo mejor y pasa esto. Yarela, Yarela, Yarela. No. O la censuraron. Oye, puede ser, Claudia. Pucha la tontera. Oh. Vamos a poner un... Qué lata. Oh. Yarela. Ay, justo se fue. Ya, voy a comunicarme de inmediato porque yo no la voy a dejar que se vaya sin antes habernos contado todo. Oye, ¿qué pasó? Justo ahora, cierto que nos estaba contando lo mejor y la censura, no, no puede ser. Deme un segundo, chicos, deme un segundito. Déjenme ver al tiro. A ver, déjenme ver. Qué lata, oh. Oye, la amiga muy simpática, no me equivoqué. No me equivoqué, chiquillos, no me equivoqué. Para nada. Les dije, era una excelente persona, su simpatía, su humildad. Esos grandes talentos son inolvidables porque, pucha, esa gente cae súper bien. Ahí volvió. No. Yarela. Yarela, activa la cámara porque no te puedo subir. Estamos como en la prueba de sonido. Ahí estamos. ¿Yarela? No, no me censuraron. El problema de internet. Oye, te fuiste en el mejor momento. Sí, no, sí, ve. Yo sabía que el internet lo compró Piñera. Ya, perdón, Oye, no voy a decir nada más. y todos empezaron a decir, oye, la censuraron. Ah, sí. Oye, No, tenemos un no, se saludo me fue el de internet. Martín. Martín Chas pasaba a saludar y desear bendiciones para todos de corazón. Él es de Argentina. Mira, te está mirando desde Argentina. Sí, mira, BTR y la Oh. CTM. Justo. La bloquearon. Oh. Qué No, pena no, que no, se me fue el pasen internet. esas cosas en la TV, sí, Juanita. Eso es lo que se Sí. ve detrás de cámara, ¿cierto? Justo en el ¿Y mejor hasta qué momento, parte dice. escucharon? Sí. Mira, escuchamos de que tú ibas a cantar y ya habías visto que te ibas a ir del programa, ¿cierto? Y tuviste una mala presentación. Chala, Pero sí, pues. José queremos José. saber esto, ¿ya? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué te ibas? Ya. Disculpe.
todos los productores, que hay varios, estaba la Caro, el Ignacio, el Felipe, todos ellos tienen una pauta que nosotros le llamamos la Biblia. Y ellos se le olvidaban y las dejaban en todo, en cualquier parte. Y como obviamente pasamos por ahí y, oh, la pauta, vamos a ver qué, a qué hora tocamos, a qué hora cantamos, porque igual no era solamente, ay, a quién van a eliminar o no, sino que era la información completa. Y a uno de los productores se le quedó la Biblia encima del mesón. Y José José vio que estaba tachada yo, Elvis Presley, Marc Anthony, José José. Ese mismo día nos íbamos 7 eliminados. Y en todas las fotos que nos vio a cada uno, estábamos tachados. Ya, se va esta, se va esta, se va esta. Entonces José José habló antes conmigo, antes de salir, y me dijo, ya, me dijo, tengo que contarte algo, me dijo, pero no te pongas triste, la cuestión, ¿qué pasó? Me dijo, vi un papel con tu foto, la mía, y ahí la de todos los que habían nombrado anteriormente, tachados, con un lápiz rojo, así como... Chuta, vos, ni siquiera Y nos vamos, me salíamos. dijo. Sí, pues ni siquiera habíamos salido, pues, y me dijo, así que nos vamos todos. Tú, yo y Qué así. triste. Y yo, no, no puede ser verdad, me dijo, sí, yo ya. Yo ya sabía esto, así. Yo dije, ya no importa, yo igual lo voy a dar todo. Y todos me decían, tú, Yerela, dalo todo nomás, tú tienes que darlo todo. Todo, todo, todo. Y así como que yo, ya, sí, voy a salir, voy a dar el 100, pero como que no. No, no pude. Después, al final, José José dijo la lista de los finalistas y fue así, en el orden correcto, en el orden que él dijo. Y yo pensaba que eran más profesionales, así como, no sé, más porque la gente votaba, nombraba más por Facebook o por las redes, pues, como uno más nombraba Claro. por las redes. Igual agradezco, sabe que esto es maravilloso para mí porque hay gente que me apoya, que ni siquiera me conoce y te apoyan, te dan buenos mensajes y de repente que yo me despierto con un mensaje, eres maravillosa, canta igual y son mensajes que te alegran el día a día y así sucesivamente lo que sigue de carrera, que yo quiero seguir con esto, yo de hecho quiero ser actriz. Ah, actriz. Oye, pero ¿sabes qué? Que realmente ustedes fueron bien valientes en todo caso, ¿ah? ¿Eh? Porque muchas otras personas, porque si tú dices que José José le contó a uno, cada uno, a todos los que iban saliendo, o a ti nomás en especial. No, le contó, de hecho, lo que pasa es que justo en ese momento la Yuri empieza como a hacer escándalo adentro de, sin, atrás de la cámara. ¿Ya? Y el papá de José José siempre estaba adentro con nosotros porque como era menor de edad tenía que Claro. haber, tenía que estar el papá o la mamá. Sí. Y esa vez José José como que como ya dijo que se iba, salió a presentarse José José, eliminaron a José José, pero lo que no mostró la televisión fue que la Miriam le dice a José José, yo no sé cómo llegaste a estas instancias. No te pareces nada, José José, y puras cosas malas y mal, literalmente mal. ¿Cómo? ¿A un niño de Sí, 14 años? sí. Y José José, cuando le tocó hablar, que esa parte la cortaron, la censuraron, se fueron al tiro a backstage. José José le dice: Mire, primero que nada, yo a usted no le faltaba el respeto. Segundo, nosotros hemos estado luchando día a día solos. Porque el programa no nos puso profesor de canto, de Eso, caracterización, nada, Y no, yo digo nada. que hablan de academia, que bienvenido a la academia. ¿Qué academia? No, ¿Qué nada. academia? No hay academia, no. No No. hay academia, nosotros día a día luchábamos, yo ensayaba en mi casa, tenía que colocar todos los días las canciones, así ensayar cada día, esfuerzo de cada día. Y bueno, igual llegué lejos y agradezco eso, porque gracias a eso, gracias a la televisión, se me abrieron muchas cosas, muchas, muchas cosas, se me vienen hartos proyectos.
Y igual agradezco al programa, si igual no fue tan malo. Pero si hubieran sido más legales, yo creo que sí. Claro, Pero como es sí, po. televisión. Te deja un gusto amargo, po. Te deja un gusto de no seguir más participando. Entonces, Claro, sí, pues eso me es lo que preguntaron pasa. si yo quería volver a la tercera temporada y yo les dije, preferiría ahora ir al casting del Mega, que hay un casting en el Mega de talentos, Claro. y ir por yo. O sea, Sí. no Cecilia, no doble de Cecilia, sino Claro, que por Yarela, Yarela. Yarela Roldán. Sí, me Claro, parece. claro. Oye, y cuéntame un poquito cómo era, porque yo estuve en todo caso presente cuando el José José dio su en vivo, porque él como también estuvo este chico, que es muy agradable, por Sí, pues. cierto, Sí. me metí a su en vivo y bueno, él comentó todo lo que tú estás hablando, entonces realmente es verdad. Pero con respecto a los jurados, ¿qué opinas tú del jurado? ¿O cómo lo ves? Porque, por ejemplo, el chiquitito hablaba de que Cristian era súper arrogante. Sí. De hecho, nosotros lo encontrábamos atrás de escenario, por ejemplo, él entraba y salía nomás. Yo, por ejemplo, con... Sí, es verdad, necesito ya todo... Ah, sí, no hay academia. Pero, por ejemplo, con Bodanovich, yo con él fumaba cigarro afuera, ¿Y en... fumáis, Yarela, con esa voz? Sí. Buena. Ya, sí. Lo mismo decía José José. Bodanovich era el más cercano. Sí, de hecho nos conversaba. Yo cuando me fui eliminada con José José, yo lo vi atrásito del escenario y ya nos estábamos fumando un cigarro y de repente me dice, ¿con quién te toca participar? Y yo, con José José. Y me dice, oh, me dice, está difícil ahí. Y yo, Ah, te lo estaba incluyendo con sí. los cigarros. Con estos puntitos, una estrella verde, dijiste tú, acá la hago. Sí. Y la Miriam igual, pues la Miriam no, la Miriam entraba y salía nomás. Hola de Una lejos, así diva. como. Sí, de hecho Ay, tenía que andar con qué ayuda bien. porque no podía caminar. Anda como con un bastón así, o sea, no es un bastón, sino que es su acompañante que anda para allá, para arriba y abajo. Pero a pesar de todo, igual atrás de cámara, así como, hola, un hola nomás. Pero no, no Ya. era nada, Qué nada cercano a lata. hablar, Qué nada, lata que sí. aparentan cosas. Oye, son de verdad que este es un circo, ¿ah? ¿Eh? Porque Patty Sí. tiene razón, pues dice, él, Cristian, se ve muy lindo como jurado, es tan simpático, bueno para la talla, ¿ah? Él como el alegre, y al final al cabo parece que es todo al revés, pues. Sí, igual una vez cuando justo esa vez también que me tocaba con José José, pasa por detrás de cámara y nosotros le dijimos, pucha, ¿por qué nos tiraron a nosotros dos así como que yo con él así? Y dijo, pero es que sí, es un juego, pues dijo así. Y el José José le dice, pero déjenos a los dos, pues. Y él dice, no, pues que no es así la cosa, pues dijo, así. Y después a la tardecita, cuando mostraron en Yo Soy, dejaron a la Maya Montero con la Amy, que ni siquiera dejaron a ver dos. Después no quisieron echar al otro tampoco. ¿Y por qué no pudieron hacerlo con nosotros? Sí, po. Eso es lo malo. Pero bueno. Sí, igual le agradezco. Agradezco a la televisión por mostrar mi talento, por salir y que todos me conozcan. Sí, igual yo soy más llorona, muy, muy llorona. Sí. De todo aspecto demuestro un llanto de alegría, de emoción, de tristeza, Eres de piel, amiga. de todo. Sí, muy, muy, Sí. muy de piel. Entonces, Sí. cuando hay algo que me lastima o que me defrauda, como que ya no. Sí, po. Eso sí, es verdad. Así como que ya perdió toda la confianza, pues, o sea, ya es que va a dar vuelta atrás, ¿cierto? Mira, Marcos Lorca nos Sí. está saludando a las dos. Marcos Lorca también es un tributo ¿cómo se llama? O si se parece, pues ayúdame. Marco Antonio Solís. Ese es Marco Antonio Solís, Mar Anthony iba a decir. Oye, Milton Rodrigo dice, Cristian Riquelme no tiene nada que hacer ahí.
Ronald dice, tiene mucho talento y lo que es mejor, la voz, que es el instrumento más difícil en la música. Sí. No lo puedo creer que sea así, ¿viste? Ahí Patricia quedó ahí. Extraño. Oye, mira, dice, ¿fumaba contigo y con Bosé? No, Bosé no fuma. Fumaba conmigo, estaba la Ana, Beto Cuevas, Lamón. Lamón, sí. Generalmente cuando yo llegaba al programa, me acercaba a Lamón. Porque era como la más... que traía como buenas vibras, sí. Era bacán, porque ella es como de todo el aura bueno, de las buenas vibras y todo eso, entonces uno como que igual agarra eso, y como que yo así como que me emocionaba, oh, ya, vamos a salir, y ella me tiraba todo el ánimo y me decía que su doble favorita era Cecilia. No, entonces siempre, sí, es un amor, ella maravillosa. Sí, refleja eso, esa confianza ella, esa tranquilidad. Así sí. Que, oye, acá la gente quedaron todos hablando, pues. A mí siempre me ha caído como patar la guata Cristian Riquel, me dice Milton. Mira lo que es. Y yo que pensé que Antonio era súper pesado, uno se equivoca, es verdad. Él refleja sí. Eso porque es como el más pesado y al final no es así. Más pesado. Claro, de hecho. Eso, por eso se fue el hombre que ella ama. De hecho, ¿qué? O sea, de hecho, el Vodanovich no quería que me fuera ese día. Ese día me decía que no, que él me elegía a mí. Aunque hubiera retrocedido, aunque hubiera salido mal mi presentación o con esa inseguridad que me dio, pero él no quería que me fuera. Igual fue bien, bien simpático el caballero. Más que nada eran los pesados, era la Miriam con el Cristian igual. No pescaban mucho, no, nada. Nada en realidad. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero como dice Ana Cecilia, interesante, ¿ah? Pero Yarela, lo más importante es que la TV te dio pantalla para ser conocida. ¿Ah? Sí. Sí, y eso lo agradezco a 1000%. 1000%. Y mira la comparación que hace, ¿ah? Esos programas son para la diversión, igualado a los programas de lucha libre. Sí. Tiene toda la razón, es como que es como actuar ahí. Vamos a tener que actuar de la pelea. Pero sí, igual ahora, como les decía, se vienen hartos proyectos. Quiero sacar mis propios temas, mis propias canciones. Entonces, se me acerca harto, se vienen muchas, muchas cosas y qué gracias lindo. A la gente por ese apoyo. Linda, preciosa, te dice si puedes cantar Compromiso. Oh, esa es una de mis canciones favoritas, así que démosle nomás con todo. Ya, pero mira, antes que corra este mensaje, mira lo que me llegó. Dice Brenda, pero que cuente de los artistas quién fue el más querible con todos, así como el más simpaticón, el que le caía bien a todos. ¿Quién crees tú? A todos. ¿Eh? El Will Chayanne. Ay, sí. Él, oye, como que me veía así con cara de nerviosa, de afligida. Me decía, ¿estás bien? Y yo, no estoy bien. Entonces me decía, yo conozco un remedio para sonarte la espalda y vaya a quedar así como súper bien. Me hacía sonar la espalda y me dejaba derechita así. Y yo, ya, sí. Muchas gracias. Así terrible animada para... Mira, se creía estaba ahí haciendo contractura ahí el amigo Chayanne. Sí. Oye, el Will igual vino hace poco al programa Amigas Cuarentena y igual muy simpático. De hecho, él también está en el video de Agua Purificada Pascal, así que súper bien. Y mira quién tenemos presente y saludamos en esta noche, a Jaime Sliner. Dice, hola, soy Jaime Sliner, hijo de José Alfredo Fuentes. Quería contarle, sí, a Cecilia que a mi esposa le gustó mucho su show. Obvio, a mí también. Queremos preguntarle si cree que el ganador estaba predestinado, ya que no tiene sentido ir sacando por listado ya planificado a quién producción decidía. Sí, ya estaba dicho. Estaba todo, tú dices, ¿cierto? Cortado el queque. Sí, sí. Sí, todo eso se vio. Todo eso ya lo tenían escrito.
que secta iba a salir, sí, que secta iba a salir Castiven, quinto Lamón, cuarto el Miguel Bosé, tercero Daddy Yankee, después la Ana y Rafael. Tenían todo listo. O sea, no hicieron agarrarnos de las mechas a votar para las puras. Yo pienso que es así. Que aunque voté, no sirve de nada. Es gastar el tiempo. Claro, porque para mí algo más legal que hubiera sido, no sé, pues pesco a 3 jurados internacionales, neutros. Claro. ¿Ah? Neutros de afuera, vengan para acá a la final por estos 2 días y ustedes deciden y corten el queque. Para mí hubiera sido lo más ideal. Así no los conoce y todo, sino que con oído ahí ellos hubieran dicho al tiro, no, este lo hace mejor. Claro, este igual Rafael es increíble, él es chiquito, es más chiquito que yo, o sea, como que tenemos el mismo porte, igual yo soy baja. Y se pegó. No. No. Otra. Igual es mayor, tiene 30 y... ¿Aló? ¿Ahí sí? No. ¿Me escucha? Sí. A ver. Aquí ¿aló, estoy, aló? Aquí estoy. Sí, se te ve un poquito pegada. Un poquito, un poquito. Un poquito. ¿Y ahora? Ya, ahora sí, mejor. Ya. Se están censurando. No, ¿en qué iba? ¿Qué se me olvidó? Que el Cristóbal es más chiquitito que tú. Ah, claro. Y sí, yo encuentro que igual se merecía el primer lugar porque él es más seco, así. O sea, tenía el tono, no había diferencia de voz. Sí. Pero a mi favorita también era Lamón. Yo quería que ganara ella, Lamón Laferte. Pero como que igual cuando lo mismo, forma personal. ¿Cierto? Sí. Mi nombre es Jocelyn, yo quería que ganáramos la Fer. Sí. Sí, voté sí por igual. Sí, yo igual, y de hecho, cuando estaba detrás de cámara le digo, "Mom, voté por ti." Me dice, "Ay, qué linda weona." Sí, pues sí, igual. Ella tiene muy marcada la palabra bella, así que para todo me dice, "Gracias, bella, linda, bella." Así que no, súper bien. Y ay, ahora sí. ¿Aló? Ahora sí, volví. Puta amiga. ¿Ahora me escucha bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, te escuchamos bien. Ya. ¿Vamos cantando un temita? Sí, pues un compromiso, vamos con ese. Ya, vamos compromiso. Ya, mientras. Oiga, quiero agradecer a todas las personas que me han regalado muchas cosas, porque igual no soy solo Cecilia, sino que Yarela. ¿Ah? Entonces agradecerle a todas las personas, a Nativa Huicana, que mandó un champú y un bálsamo exquisito, a mi amigo Matías, que le voy a decir la página, Nativa Huicana es en Instagram, a mi amigo Matías, que vende ropa, vende trapasueños, cosas, se llama Matías Beauty. Aguas purificadas también, qué exquisita el agua, maravillosa. La última visita me regaló un dispensador de agua, así que súper bueno, me encantó. Me encantó. Mira. A Cristian Perfumes, que me regaló un perfume. Primera vez en mi vida. ¿Qué? Ahí se me fue de nuevo. ¿Aló? Aquí estoy. Internet. Ya, ahí sí. Primera vez en tu vida, así que escuchamos. Que ocupo un perfume de marca. Y gracias a Cristian Perfumes, se llama Perfumes Cristian, me regaló un perfume pero exquisito. Y tienes que echarte 2 veces nomás y te queda igual en la piel. Mira, oye, qué linda, tan regalona que estáis. Sí, gracias a todos ellos, de verdad. Sí. Y seguimos entonces con este temita. Seguimos con compromiso. Es una de mis canciones favoritas. Sí.
sin firmar un documento, ni enviar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabra nos marchamos, no me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres viento yo soy vela, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Como el mío, si eres viento yo soy vela, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Gracias. Oye, cantas como si nada, Yarela, como si nada, te pasaste. Oye, tú recién estabas hablando de toda esa gente linda que te dio tantos regalitos, ¿cierto? Te voy a mostrar nuestro auspiciador también, ¿cierto? Vamos a darles un ratito para que puedas ver a nuestro auspiciador de Agua Purificada Pascal. Así que pon atención, amiga. Hola, mi gente bonita. En estas oleadas de calor, si tienes sed, te recomiendo aguas Pascal, 100% purificadas, exquisitas, para tu familia y a un muy buen precio. Así que, si tú la quieres, acá en esta bio, puedes contactarte y también lo vamos a hacer en la publicación para que veas tu disponibilidad. Así que, te lo recomiendo, aguas Pascal, 100% exquisitas y purificadas para ti y para tu familia. Te lo dices desde Yo Soy, Will Chayat. Aplauso, Agua Purificada Pascal, el agua de los famosos. Aquí tengo mi agüita. Y se nota allí. A ver, Yarela, la agüita. Eso, aquí ¿viste? Está, se nota que Yarela, mira, Yarela seguro que tomó agüita Pascal, ¿viste? Por su linda Exacto. voz, por toda la frescura que te entrega esa agua de la quinta región, ¿ah? Así que gracias. Llamen ahí sí, a Agua Purificada Pascal a la puerta desde su casa.
Mira qué lindo. Exacto, se lo van a dejar al domicilio. Muchas gracias. Maravillosa, pero de verdad que maravillosa. Yo lo digo así, en serio, en serio, en serio. ¿Viste? ¿Viste? Muy bien. Lo tenemos en vivo. Tenemos a alguien que la ha probado para que no digan que yo estoy hablando pura falacia. No. Falacias, mentiras. No, No. Ella eso es es la, mentira. mira, testigo claro. Así que agua Exacto. purificada Pascal de la quinta región. Me parece bien. Oye, cantaste precioso. Eres seca, mi Yarela, te pone Patricia. ¿Has venido alguna vez a Antofagasta, amiga Yarela? No, no conozco Antofagasta. ¿Qué es lo que más al norte conoces? ¿Hasta qué ciudad has llegado más al norte? Coquimbo. Ah, ya. Entonces, de la primera, o Ahí. sea, ya. Norte, norte chico. Te falta conocer el norte Claro. grande. Ya. Ahí voy, invitada acá a Antofagasta. No dudes en avisarme si vienes alguna vez, ¿ya? Acá Ya nosotros pues. te podemos prestar también refugio, ayuda, estamos conectadas, así que tienes dónde llegar acá a Antofagasta, amiga Yarela. Muchas. Sí, uno nunca sabe las vueltas de la vida, así que mi corazón y mi casa están abiertas para ti, amiga, porque eres muy, muy simpática, muy de piel, muy verdadera, sencilla, así que Gracias. sí, te lo reconozco. Ya, y Muchas ahí aplauso de Daniel David canta también. Jaime te dice bravo, apenas cantaste. Lana Cecilia, eres muy profesional. Carisma, la cagaste. Oye, este mío gracias. sigue con la cagaste. Está, pero. ¿Ah? Chayanne tan lindo, dice Patricia. Chayanne. Oye, ¿viste el Wii? Sí. ¿Viste? Está de cara a promotor. Sí, ¿Ah? está Así bueno. que, no, súper chistoso, oye. Karin dice, hola, cantas muy hermoso, igualita a Cecilia. Fuerza y abrazos, yo no canto, pinto, bailo zumba. Mira, mañana bailaré zumba navideña. Bien, amiga Karin, porque el croata que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, amiga Karin. Mira, la amiga también Exacto, talentosa, gracias. ¿viste? ¿Ya? Y te salió flight de falacia. Sí, pues Michael estaba molestando un rato. Oye, exigente. Sí. Ya, tremenda invitada, un lujo para el programa. Su voz fue genial. Así que no, nada que decir, Yarela. Eres increíble. Increíble, increíble. Gracias. Oye, ¿y cuál es tu edad, amiga Yarela? Que arribita ya pasó, pero preguntaban tu edad. Porque te ves muy joven. 26. Joven, po. Joven, Sí, tengo joven. 26 añitos. Uy, te queda todo por delante, así que amiga, dale con todo nomás. Con todo nomás. Con todo, Claro, con todo, sí. si no, ¿para De qué? nuevo sacamos a la Cami. No, pero súper bien, te pasaste. ¿Tienes algún otro tema, amigo, amiga, preparado? Sí, este es el último tema que se viene para todos ustedes con mucho cariño de la doble y Cecilia la Incomparable. ¡Ah! Eso, vamos. Mira, te preguntan si no teníais 77. Esa es la verdadera, no miento. 76. No, no estaría así, vos estarías así como la Cecilia. No, aquí ya la Cecilia no puede ni cantar. No, Por po. cierto, quiero mandarle un besito gigante a mi gran cantante, que es mi querida Cecilia. Un besito grande para ella. Gracias por existir, porque si no, yo no hubiera existido, no hubiera hecho esto si no hubiera existido ella. Y bueno, me siento orgullosa de donde llegué, de donde estoy. Gracias por todos sus mensajes, por todo el cariño que me ha entregado la gente. Y nada, dale con todo nomás. Si quieren algún evento, algún cumpleaños, cualquier cosa, no duden en hablarme a mis redes sociales. Yarela Roldán o la Cecilia la Incomparable, tributo en Instagram. Así que para que me sigan, porque igual ya tengo hartos seguidores. No son tantos, y oh, una cachá, pero voy a llegar a los 1500 recién. Eso, muy bien, muy bien. Oye, mira, Gabriela dice saludo desde Quilpué y el agua soda Pascal, lo mejor de la quinta región. Excelente Exacto. atención y disponibilidad. Mira, otra más chica que está probando esta rica agua, así que hagan caso todos los que están en Qué la quinta región bueno, sí, a es pedir el muy, muy agua rica. porque
El amigo es excelente también como vendedor, una disponibilidad siempre atento, así que todos con agua purificada, Pascal. ¿Ya? Y tenemos también, o teníamos una pregunta, ¿qué va a pasar mañana, amiga Yarela? ¿Tú tienes que cantar en alguna parte? Porque por acá hablaba Jaime, para que puedas también decirlo. Mira acá, bonito programa, la felicito, gracias. Ojalá Yarela esté informando dónde cantará para ir a verla con mi esposa. Hace unos días yo canté en Brazas Valdenegro y supe que ella había ido antes. Abrazo y felicitaciones por este programa. O Muchas sea, gracias, no he Yarela. ido antes. Esto es mañana. Mañana a las 19 horas estaré en Brazas Valdenegro. Esto queda en Avenida Vicuña Mackenna, 10:30. Para que Mira. vayan, se llene, que hay harta gente, Perfecto. porque igual me gusta cuando canto, cuando hago mis presentaciones, me gusta que la gente vaya aplaudiendo, que cante las canciones, así me siento como más relajada. Más Así que para que motivada. vayan a Brasas Valdenegro y vayan a disfrutar su exquisita gastronomía, porque es muy, muy, muy rica. Pucha, ¿por qué estamos tan lejos? Yo iría encantada a escuchar estos grandes tributos que van siempre a ese lugar. Así que te doy todas las garras, todas las ganas, porque tú eres excelente, eres muy, cantas. Y yo creo que eso también influyó en este segundo regreso en Yo Soy, a ver esos monitos de cartones, como que les faltaba a ustedes el público presente, de una u otra forma, Claro. aunque hubieran estos aplausos y estos, pero no es lo mismo de estar ahí la No. gente, ¿cierto? Claro, yo creo que igual Claro. influyó demasiado. Faltó mucho, es mucho eso. Mucho. Entonces vamos con la última y a la vuelta nos despedimos, amiga Yarela. Exacto. Vamos con Baño de Mar a Medianoche. Bueno, y esta canción va dedicada a todas las personas que me han escuchado, que han estado ahí apoyándome. Gracias por todo, de verdad, a toda la gente que me ha estado apoyando ahí, siempre, 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 siempre. Y eso, muchas gracias. Y ahora viene la presentación de mi querida Cecilia, la incomparable. Momento. Ya viene. Noche, las olas al chocar parecen murmurar la canción que nunca calla y la luna en la playa. Al dar su fulgor plateado, es farol de enamorado de medianoche. Un baño en el mar fue nuestro comenzar, las miradas se cruzaron y dos manos se encontraron, y con eso tan hermoso y un beso jubiloso ya nacía. Nuestro amor, bom, 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 nos desearon felicidad y en la arena dibujamos corazones que se quedaron juramentados toda la vida. Las miradas se cruzaron y dos manos se encontraron, y con eso tan hermoso y un beso jubiloso ya nacía nuestro amor. Noche, brisa,
Linda, linda, linda presentación, vozarrón, oye, nada que decir, esta niña es grande, magnífica, así que te vaya súper, súper mañana. Como dice Jaime, dice el público de ahí, es muy cariñoso y participativo, ¿eh? Así que todo bien, no sé, me escucha un poco desfasada, amiga, pero te ganaste aplauso. Excelente, ¿eh? Gracias por Gracias. ¿Ahí me conocerte en escucha bien? persona. Sí, ahí sí. Gracias por conocerte en persona, eres muy talentosa, te dice, ¿eh? Y llegó un Gracias. último, al último llegó Marlene. Oye, Marlene, se me olvidó avisarte, me dijo, amiga, avísame. La avisé, pero me decía que la recordara y soy muy Dori, me olvidé. Dice, justo el tema que me gusta, es una linda personita e humilde. Me gustó mucho en el programa Yo Soy. Es una lástima que se haya ido. Pregúntele si anda con su calcetín de bebé. Mira. ¿Ah? Calcetín de bebé. Esa no sé, Sí, yo le no. ando trayendo. ¿Una cábala? ¿Algo así? Sí, lo ando trayendo. Lo guardo en mi Ay, maleta. qué Sí, lindo. para toda la vida ya es mi calcetín. Me acompañará a todos lados. A cada presentación que voy, igual lo llevo. Te pasaste, muy linda, muy linda. Así que eso para mí, Yarela, fue un placer de haber estado esta noche contigo. Por fin se llevó a cabo, ¿cierto? Lo importante que se llevó. El internet un poco ahí no jugó mucho a favor, pero créeme que estuvo mejor que si hubiéramos salido la vez pasada. Sí. Sí. Por lo menos ahora me veo y me escucho. Sí. Oye, mira quién apareció a saludarnos. Oye, este es un grande también. ¿Te acuerdas de él? Harold Gamarra, de Yo Soy, Emanuel. Mira, se Sí. los amiga en Este. cuarentena. Sí, saludos para ti también, Harold Gamarra, que te vaya súper en esta tercera temporada, porque también eres un grande chico. Él estuvo también acá en vivo en Amigas Cuarentena, una gran persona, muy simpático, un talentoso, ¿para qué decirte también? Bueno, tú lo conociste Sí, qué también ahí bacán. compitiendo, Sí, compitiendo va. a Manuel. Sí, pues, ahí con todos sus pasos, sus bailes, así que el amigo ahí se lanzó de nuevo. ¿Ya? Así que se pasó la cábala del calcetín, ¿cierto? Desde Curicó, mira, cariño, me disfruté todo el programa. Gracias, Josefina. Eres Gracias. adorable, amiga Yarela. Mucho éxito en Brasas Valdenegro. Ojalá transmitan por Facebook Live para ver. Oye, sí, ojalá unas tres canciones. Ojalá es que alguien pueda grabarte, ¿cierto? Voy Gracias, a pedir que Yarela. me grabe. Sí, eres la mejor. Saludo desde Lima, nos pone el amigo Harold Gamarra. ¿Ah? Mira, Sí, así que. Lima. Entonces va a ser famosa porque todos tienen cábalas, dice. La mejor. Muchos cariños, preciosas. Gracias. Mira, nos manda esos besitos. ¿Ya? Gracias. Sí. Y grande Manuel ahí. Tenemos muchos amigos en Amigas Cuarentena. Oye, sí, estamos llenos de tributo y doble, ¿viste? Te logras dar cuenta. Así que así te quiero ver también a ti de repente mandando saluditos. Grande Harold, siempre escucho. Yo Ya. soy Emanuel, todo ritmo. ¿Ah? Y se parece mucho a Cecilia Joven. Oye, sí. Nada que decir. Eres igual, la incomparable. Así que Light eso, pues over. amiga. ¿Cómo la pasaste, Cecilia? O sea, Bien, Yarela. bien, bien, súper, súper bien. Espero volver, obviamente. Sí, cuando usted Así que quiera, cuando niña. quiera nomás, usted me habla. Yo encantada de volver a presentarme junto a tu programa, porque de verdad lo haces súper, súper bien. Es como que yo hubiera estado en familia. Sí, es verdad, es Sí, verdad. gracias Y por esa aparte, confianza igual. qué innato, no hay nada pauteado, nada, no sabemos de qué íbamos a hablar, todo fue fluyendo, así que te lo dejo a ti, gracias también nuevamente. Y tú cuando quieras tienes mi contacto, me avisas si quieres venir, ya, y le damos una noche también, o Sí, bueno. quizás como tú, como Yarela también, traer tus canciones, tu cover, cantar lo que tú quieras, quizás no como Cecilia, sino como Yarela Roldán, que le ha pasado a muchos tributos también. Han venido con su tributo y después se presentan ellos con lo
con su personalidad, sí, ¿cierto? Su cantante que llevan dentro de corazón. Ya, así que yo un encantada. Besito, un abrazo. Gracias. Que pase una linda fiesta. Y igual mañana para que te todos. Vaya súper, Yarela, que te vaya súper en tu presentación. No va a caber duda de eso. Va a ser una gran noche para esa gente. Me da lástima. Yo iría encantada. Te juro, no me perdería ni una. Pero estoy tan lejos que ya va a llegar el momento que vaya a pisar allá a Santiago. ¿Ya? Y claro, nomás me habla y también la recibimos por este lado. Decirte que te ganaste el Jote de Oro de Amigas Cuarentena. Sí. Lo escucháis, el Jote, ¿no? ¿No? Sí, sí, lo escuché. Se ganó el Jote de Oro. Acá en el norte estamos yendo de Jote, así que ese es nuestro Jote. No tenemos gaviota. No tenemos gaviota como en Viña, tenemos Jote. ¿Ya? Así que cualquier día va a llegar su Jote allá como un galardón. Ya quiero hacer todas esas cositas después a futuro ahí para que reciban el Jote. Todos se ríen acá, oye, pero es verdad, mira, Jote. ¿Ah? Así que ahí estamos. Y como dice Ana, te vamos a ver, si Dios quiere, en el Mega, con todo, ¿cierto? El power. Así que muchas gracias, Yarela, de verdad. No, gracias a ti por la invitación. Agradecerle a toda la gente que me vio el día de hoy. Bueno, así soy yo, como me ven. Bueno, aprovechar la talla. Y agradecerle a la gente, a todos los que me han apoyado, los que me han regalado cositas. Maravilloso, yo encantada de esto, me gusta esto, y si alguien ve, o bueno, lo ideal sería que lo compartan para que vean también que quiero ser actriz, así que para que me hable algún actor por ahí. ¡Ah! Oye, que te hable el Cristian. De pasadita. No, mala. Ya. Por si acaso, así que no, sí. Agradecerle a todos. Cualquier cosa, si quieren comunicar conmigo, están mis redes sociales, Yarela Roldán, eso en Facebook, en Instagram, Yarela Roldán o la Cecilia Incomparable, tributo, para que quede claro que tiene tributo mi Instagram. Y nada, agradecerle siempre, darle las gracias a ti por invitarme a este maravilloso programa que me encantó. Me sentí como en familia, a toda la gente que escribió todo. Y nos podemos seguir viendo, así que muchas gracias y besitos para todos ustedes. Gracias. Qué linda. Estamos en contacto, no te olvides. Ya, así que pues, cuando quiera nomás. Muchos besitos para ti también. Y ahí le cuentas a la Cami que también tuviste en el programa Amigas Cuarentena. Así que te dejamos un aplauso. ¿Ya? Gracias. Unos besitos también para ti. Así que espero que te vaya súper, súper bien mañana. Y ojalá puedan ahí grabarte, en serio, de verdad. Sí, lo voy a intentar para que me vean por el Facebook Live. Es después de las 7. Así que si llego a grabar, vean mi Facebook, que Yarela Roldán. Sería genial. Muchas gracias. ¿Ya? Así que muchos besitos. Cuídate, que tengas buenas noches. Gracias, gracias. Feliz Navidad, chao. Y un próspero año nuevo. Chao, chao. Chao, chao. Eso, con la agua purificada, Pascal. Obvio, una agua Pascal. Obvio. Se despide la amigas. ¿Ya? Así que muy bien. Chao, Yarela, cuídate. Gracias. Chao, gracias. Oye, se pasó esta amiga el día de hoy, muy simpática, ¿cierto? Un aplauso. Yo tengo un problema acá con mi parlante, no escucho la música, no sé si está muy fuerte o está bien. Ya para despedirnos, ¿está bien? Avísenme, por favor, que tengo acá un problema con el parlante, no escucho, no tengo retorno. Ya, así que, oye, agradecidas a ustedes también por esta noche de día 22 de diciembre, ya vísperas navideñas, que pasen una linda fiesta, ¿cierto? Junto a su familia. Agradezco también a usted de estar acá con nosotros, escuchando a esta gran artista. Así que eso, queridos amigos, les deseo lo mejor. Por favor, no mucha gente en las calles, que está a todos lados aglomerados, así que cuídense. Ya, y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles 30, ya que Amigas Cuarentena ahora van a ser dos veces a la semana. Vamos a cortar un poco el horario, ya porque ya entramos a vacaciones,
Estamos ligados también en un poco a descansar, ya que ustedes saben que este programa partió de todos los días, chiquillos, ¿ya? Así que agradezco su presencia, nos vemos el 30 para despedir el año, nos vamos a despedir con un gran tributo. Este amigo es de Iquique, y es el doble de... ¿Cómo se llama este amigo? Se me olvidó. Noche de brujas, chicas. Para el miércoles 30. ¿Ya? Nos vemos entonces para conocer al amigo de Quique. Un besito, un fuerte abrazo. Oye, agradezco enormemente también a todas las chicas lindas que me han apoyado. Espérense que se me... Como no escucho la música, no sé si paró. Ahí sí, ya. Nos vamos con esta. Agradezco a las chicas que me apoyaron también con la campaña de los juguetes. Así que súper bien con la campaña de los juguetes, la campaña de los niñitos, ¿cierto? Así que vamos con todo ahí, hemos hecho grandes regalitos, así que un aplauso para ella, a la campaña de la Corporación Buscando Huellas, ahí está. Ya, feliz Navidad entonces, un besito grande para todas ustedes, y la amiga Yarela ahí está, gracias por todo, gracias a ti Yarela, que eres excelente, de verdad, muchas gracias a ti. Y Yarela, contéstale por favor a Brenda, que quedó con las ganas de saber esto, ¿quién de los varones era el más querible? La amiga quiere saber, ya, así que les dejo un besito, descansen, buenas noches y que Dios lo acompañe. Besitos, chao, chao, nos vemos. Las olas se echan.